Así quedó nuestra blusa, miren, quedó muy bonita. Es muy sencilla de la parte de arriba y eh, pues lo, el único adorno que tiene es estas casitas aquí en el cuello, en ambas mangas. Y ahora les voy a mostrar lo más bonito de esta blusa. Voy a mostrarles la parte de abajo. Así es como queda. Me puse de fondo este top blanco para que lo aprecien mejor. Esto, esta piña y estos, esta como va de menor a mayor. Y esto de aquí de mayor a menor. Hace un efecto muy bonito. Me encantó. Y la parte de atrás es toda puntos altos no lleva nada de decoración como en la parte del frente espero que la hagan y las dejo con el paso a paso chicas bellas bienvenidas a tejer es un arte el día de hoy vamos a estar haciendo esta blusa aquí es un vestido lo vamos a hacer blusa ustedes lo pueden hacer vestido o blusa porque aquí despuesito en donde termina el busto, yo voy a hacer este, este diseño que está aquí al final. Ustedes con estas instrucciones que les voy a dar, pueden hacerlo en vestido. ¿sí? O lo largo que gusten. Ya saben, todo es a elección. Para este propósito vamos a estar usando esta hilaza de la marca Dalia, que es hilaza de 100% algodón de la marca Omega. En el tono pacífico, contiene 100 gramos, que es igual a 370 metros, y mide 404 yardas y pesa 3.52 onzas. Es 100% algodón. Y esta hilaza es una de las que más rinde. Junto con la hilaza eulali son de las hilazas que más rinden. Pues además son delgaditas y pues tienen muy buena caída para hacer una prenda como la que vamos a hacer el día de hoy. Para esto vamos a estar utilizando este ganchillo del número 3. Y pues es perfecto para esta hilaza. Vamos a iniciar con el canesú, la talla m que es mi caso 150. Por ejemplo, si la talla S desea que sea más escotado, que como está aquí, va a hacer las cadenitas de la talla M. Y así sucesivamente es la talla M quiere una blusa más escotada va a hacer las cadenitas de la talla L. ¿De acuerdo? Les voy a dejar aquí en la pantalla cuánto de la talla por cada talla es para el cuerpo, para el frente, para la parte de la espalda y cuántas cadenitas o puntos son para las mangas. Entonces, vamos a empezar con 150 cadenas aquí ya tenemos 150 cadenitas así es que vamos a cerrar en la primera cadenita que hicimos con un punto deslizado vamos a empezar a tejer voy a hacer tres cadenitas que reemplazan a un punto alto y voy a hacer puntos altos de dos sacadas entonces voy a hacer 22 puntos altos porque esto aquí voy a iniciar por la parte de la espalda entonces así nos vamos puntos altos hasta hacer 22 puntos altos Asegúrense que antes de cerrar su cadenita, esta cadenita les entre perfectamente sin problemas por su cabeza. Aquí ya hice los 22 puntos altos de mi, de una de la mitad de mi espalda. Entonces voy a hacer dos cadenitas, me voy a la cadenita siguiente y aquí Voy a hacer 31 puntos altos. Aquí van 2, 3, 4, hasta llegar a 31 puntos que corresponden a lo ancho de mi manga. O según cada talla después de que hice las dos cadenitas ya hice 31 puntos altos, ahora voy a hacer dos cadenitas y me paso a la siguiente cadenita y aquí voy a hacer 44 puntos que corresponden a el frente de la blusa. 44 puntos altos. Las veo cuando termine estos 44 puntos. Aquí ya hice 44 puntos altos desde las dos cadenitas. Y ahora voy a hacer dos cadenitas en en la siguiente cadenita que corresponde a la manga. Voy a hacer 31 puntos altos. 2. 3. Y vamos, así nos vamos. Hasta hacer 31 puntos altos. Y ahí las veo. Desde las dos cadenitas ya... Hice 31 puntos altos entonces correspondientes a la segunda manga. Esta es la primera manga. Aquí voy a hacer dos cadenitas y voy a pasarme a las 22 cadenitas que faltan de tejer a la primera para hacer aquí otro punto alto. Y en total, como ya hicimos al principio, 22. De este lado voy a hacer los otros 22 que corresponden a la parte de nuestra espalda. Y este es el punto 22. Y aquí en la segunda hicimos tres cadenitas. Vamos a cerrar en la segunda cadenita con un punto deslizado antes asegurándonos que todo esté por el lado del derecho estas son nuestras manguitas esta es la parte de la espalda y esto es eh, la parte de el frente de nuestra blusa entonces aquí en la segunda vuelta vamos a hacer tres cadenitas y le vamos a hacer un como unas casitas de adorno entonces aquí ya hicimos dos puntos altos dejamos pasar una un punto aquí y vamos a hacer aquí otros un punto alto y aquí otro una cadenita vamos a dejar pasar este punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto otro punto alto aquí una cadenita y dejamos pasar este punto hacemos un punto alto aquí y otro punto alto en el siguiente punto y así nos vamos a ir esta segunda vuelta ya estamos llegando a la esquina aquí ya hice dos puntos ya hice una cadenita voy a dejar pasar este punto y aquí Voy a hacer un punto alto, otro punto alto dentro. Pero como aquí dentro debemos hacer dos puntos altos, voy a hacer otro punto alto, que van a quedar como tres puntos altos juntos. Entonces aquí dos cadenitas y dos puntos altos. Aquí uno y dos. Para que no se vea aquí tres puntos juntos y aquí dos y luego una cadenita y aquí otro punto. Aquí en la siguiente voy a hacer otro punto, ¿sí? Otro punto alto para que se vean. Un punto alto afuera, dos adentro, dos cadenitas, dos adentro de, de las dos cadenitas y otro aquí afuera, entonces aquí ya vamos a continuar con una cadenita, dejamos pasar un punto y vamos a continuar con nuestro punto que estamos haciendo para darle un adornito en esta segunda vuelta para que no quede así como muy soso, puro punto alto. ¿Sí? A partir de la tercera vuelta vamos a hacer punto alto hasta la altura de debajo de nuestro busto entonces así nos vamos a ir y las veo en la otra esquina miren como estos eh, pues no tenemos múltiplos entonces ya ya hice una parte de la manga y aquí me quedó Aquí me quedaron ya para uh, llegando a las dos cadenitas donde do, donde vamos a hacer dos puntos altos de este lado nos van a quedar cuatro puntos altos seguiditos entonces aquí uno dos dos cadenitas y dos puntos altos uno y dos entonces, para que no se vea eh, mal, sí, de que yo aquí haga una cadenita. deje pasar este punto, aquí haga un punto alto y aquí otro punto alto que quede igual un lado como el otro. en vez de hacer la cadenita, vamos a hacer dos puntos más, dos puntos altos más. uno aquí nada más es en esta, en esta segunda vuelta chicas que vamos a hacer este adornito entonces no vamos a tener más problema en las siguientes vueltas entonces aquí ya que hice igual de este lado que de este otro lado y así voy a hacer mi cadenita de separación y ya me voy haciendo dos puntos altos una cadenita dos puntos altos una cadenita ya llegamos aquí a, a la esquinita y va a quedar igual, lo bueno, de este lado, esta es la parte del frente de nuestra blusa, va a quedar igual de este lado que de este lado. De este lado de la manga, nos van a quedar igual que acá, 3 y 3 estamos terminando nuestra vuelta número 2 aquí estoy haciendo mi segundo punto alto aquí voy a dejar voy a hacer una cadenita aquí la verdad me faltó un punto para poder completar pero no importa yo aquí voy a hacer una cadenita de separación y voy a cerrar. Esta es la primera, esta es la segunda. Aquí en esta segunda cadenita voy a cerrar. Aquí vamos a aumentar un punto en la próxima vuelta, no importa. Entonces, vuelta 3, hacemos tres cadenitas que reemplazan a un punto alto y aquí vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? En los dos puntos altos, dos puntos altos. En la cadenita que hicimos de separación, un punto alto. Aquí, en este punto alto, un punto alto. En este otro punto alto, otro punto alto. En la cadenita de separación, otro punto alto. Y así nos vamos a ir toda esta vuelta. Y pues como les comenté, también las vueltas subsecuentes hasta llegar a lo que cuando terminemos nuestro canesú, cuando ya nos midamos y ya veamos que ya podemos hacer la separación de la manga. Aquí ya llegamos a esta otra esquina, ya hicimos dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos y solamente quiero recordarles que este puntito que se ve ahí después de los de que hacemos las los dos puntos altos lo debemos de tejer porque si no lo tejemos no va a ir tomando el aumento que necesitamos así es que este que está aquí un poco escondido lo debemos de tejer muy bien así como todos los demás puntos. Es un buen tip para las chicas que tengan más centímetros en su busto hacer, por ejemplo, en esta parte que es la parte que va desde el frente lo harían después de hacer estos estos puntos de aquí en, iniciando aquí en esta primera casita hacer dos puntos dentro de la casita en lugar de uno en la siguiente un solo punto en la siguiente dos en la siguiente un punto en la siguiente dos ir así alternando las casitas y esto les aumentaría obviamente centímetros y a la hora de cerrar el canes el canesú de cerrar las mangas ya ven que eh, si por ejemplo su busto o a esa altura cuando vayamos a cerrar eh, no alcanzan ya tendrían que ser menos centímetros aquí menos cadenitas porque ya su busto ya lo tendrían un poco más cubierto no en la totalidad es un tip que espero les ayude. Aquí ya estamos terminando la vuelta 3. Entonces, como hicimos tres cadenitas al inicio, vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestra segunda cadenita. Ahora vamos con nuestra vuelta 4. Subimos con tres cadenitas que reemplazan a un punto alto y vamos a trabajar desde bueno desde esta vuelta que es la que fue la número 3 puntos altos por eso les, les decía que se me ocurrió hacerle este detallito para que no fuera tan aburrido no se viera tan aburrido el canesú entonces a partir de esta vuelta 4 y hasta donde yo les voy a decir porque aún no sé qué tanto qué tantas vueltas vamos a dar más pero a partir de esta vuelta 4 vamos a estar haciendo puntos altos en todas las vueltas punto alto punto alto en todas las vueltas y las veo cuando ya tenga nuestro canesú completo hasta la altura en donde vamos a separar nuestras mangas aquí ya llevamos 11 vueltas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 me lo medí y con 11 vueltas me queda perfecto de la manga únicamente de lo ancho de mi cuerpo me faltan unos 2 o 3 centímetros entonces por eso ahorita decidí que ya lo voy a cerrar ya voy a cerrar las mangas y voy a aumentar unos centímetros para el cuerpo también lo van a aumentar para la manga pero muy poquito entonces aquí ya estoy en la esquina esta es la parte de la espalda ya estoy aquí en la esquina y voy a hacer aquí dentro de este estas dos aquí dentro de estas dos cadenitas voy a hacer una cadenita únicamente y voy a hacer una dos tres cuatro cadenitas si sí, creo que cuatro cadenitas que cuánto me da me da un centímetro y medio entonces si sí, estaría perfecto porque necesito tres centímetros para que me quede bien de, de mi cuerpo entonces aquí ya hice una dos tres cuatro ustedes chicas talla l talla xl o si a esta altura en esta vuelta 12 que es la que estamos haciendo no les queda de sus bracitos pueden hacer dos vueltas o tres vueltas más para que se vaya ajustando tanto la parte del cuerpo además acuérdense que algunas chicas en esta parte en la vuelta número 3 la aumentaron entonces eso les va a beneficiar para la parte del busto les va a beneficiar entonces yo voy a hacer cuatro aquí, cuatro cadenitas. Más bien ya hice cuatro cadenitas. Tomo esta parte, la otra parte de la manga. Y voy a hacer un punto alto aquí. Y aquí ya va a quedar cerrada mi manga. Y aquí voy a hacer otro punto alto. Ya me voy a seguir trabajando únicamente lo que es el cuerpo ya no más el canesum y bueno entonces si las chicas de talla xl si ya después de que ellas hacen más vueltas eh, y ya su manga eh, les queda aquí su, su bracito les queda bien aquí entonces si hagan igual Cadenitas, mídanselo y, y este, esta es cosa de probar y, y volver a probarse. ¿eh? Entonces, ya sea que le hagan las cadenitas, aquí le pongan un segurito, se lo prueban. Acá de este otro lado le pueden poner. Bueno, yo cuando me lo pruebo siempre tengo a la mano aquí estos hilitos que que me sobran de otros proyectos entonces lo que hago porque si ustedes ponen un ganchito aquí si no les queda el ganchito se va a botar me ha pasado créanmelo entonces se bota el ganchito y pues ya no sabes si si te quedó o no te quedó entonces aquí lo meto así hago una cadenita otra cadenita y así así lo dejo me lo pruebo y ya si me veo esto mire se estira y no pasa nada a diferencia de los ganchitos de plástico entonces así ya después nada más lo quito ya una vez que ya me doy cuenta de que si sí me queda bien y continuo <laughs> es un tip que les doy entonces como les digo ustedes se miden su brazo aquí porque fíjense que yo he notado, por ejemplo, mis brazos. Yo soy delgada y mis brazos son gruesos. He notado también chicas que son una o dos tallas más que yo y sus brazos son delgaditos. Entonces, todas somos diferentes, chicas. Todas somos bellas, pero diferentes. Y eso es lo bueno. Entonces, cada una va a ir viendo. Me piden, por ejemplo... Es que yo necesito que me diga exactamente, pues solamente te podría decir exactamente teniendo tus tallas. Yo como tengo mis tallas, yo lo hago exactamente a mi medida y algunas veces más grande tengo unos proyectos que he hecho en talla a porque no le he calculado bien a los, a los puntos, los he, me han salido talla. L, pero pues me quedan igual y, y se los he dicho este me quedó un poquito más grande pero este me queda perfectamente a mi talla ya llegamos a la otra esquina y ya hice dentro de las dos cadenitas un punto alto entonces ahora me toca hacer cuatro cadenitas hacer una lazada tomar esta esquina y en las dos cadenitas voy a hacer un punto alto. Y así en el siguiente punto hago otro punto alto. Así es como nuestra blusa ya queda completamente cerrada de nuestras mangas. Y ya vamos a trabajar a partir de aquí únicamente lo que es nuestro cuerpo con las cuatro cadenitas que aumentamos en nuestra manga vamos a ver ahora cuánto nos aumentó cuántos centímetros yo dije que eran como unos tres centímetros y miren aquí 44 centímetros antes de hacerle este, este aumento de estas cuatro cadenitas en cada lado medía 41 centímetros así es que sí me aumentaron 3 centímetros entonces está perfecto nos vamos a seguir así tejiendo hasta llegar a la altura debajo de nuestro busto desde el canesú y aquí después de que cerramos ya vamos en la vuelta 25 que me queda justo debajo del busto esta, esta blusita entonces aquí ya separé de aquí de este marcador a este otro tengo 88 puntos separé a la mitad con 44 y esa mitad la separé a la mitad con 22 puntos o sea de aquí acá hay 22 puntos y de aquí a acá hay también 22, al igual que de este otro lado. 22 de aquí a acá y 22 de este separador amarillo a este azul. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar a, aquí en donde están los separadores amarillos con el, de, el adorno que le vamos a hacer a nuestra blusa. Chicas, cabe mencionar que todas estas 25 vueltas, eh, aquí apenas acabo de unir una nueva hilaza. Entonces las 25 vueltas que hice eh, fueron con una sola bolita de 100 gramos. Ya llegamos en donde está nuestro marcador, exactamente a la mitad de donde va a empezar nuestro motivo entonces aquí en ese punto vamos a hacer una cadenita vamos no vamos a tejer ese punto y vamos a tejer el punto siguiente y así nos vamos a ir normal con puntos altos todos los demás hasta llegar al otro al otro marcador en donde vamos a hacer lo mismo entonces las veo ahí cuando lleguemos al siguiente marcador aquí ya estamos llegando al otro marcador entonces aquí voy a hacer un punto alto voy a hacer una cadenita en donde está el marcador y no voy a tejer este punto me voy al siguiente punto y hago un punto alto y esto es todo nos, nos seguimos normal tejiendo puntos altos por toda esta vuelta número 26 y primera vuelta de nuestro adorno a partir de de las siguientes vueltas no les voy a dar que vamos en la vuelta 27, esta es la primera vuelta. Vamos a empezar a contar aquí. Este esta fue la vuelta 26 desde que iniciamos el Canesú, ¿sí? Entonces, pero para efectos del adornito, esta es nuestra primera vuelta.